And we made a list of the best players in the world, 21 years old or under, and you're in the top 10. We have you at number 8. So, you know, how does it feel being regarded as one of not just the best strikers or young players, but one of the best players in the world? Who is over me? What's the secret? 17 goals now this season in 9 games. To work hard. Yo, el otro día estaba revisitando unos videos de Haaland y me estaba viendo de nuevo la entrevista que le hacen, en la que le preguntan o le dicen, bueno, ¿qué sientes al ser elegido como uno de los mejores 10, sub-21, si no me equivoco, sub-23 del mundo? O sea, estaba en el número 8. Y la pregunta de él fue precisamente esa. Primero, ¿quiénes están por delante de mí, no? Who is over me? La pregunta de él no es, oh, no, me siento muy bien siendo el número 8, qué bien, que... No. La pregunta de él es, ¿quiénes son los que están por delante de mí? Como diciendo, ¿a quiénes son los que le tengo que ganar? ¿Quién es mi competencia? ¿A quién le tengo que pasar? ¿Tengo que ser mejor que quién? ¿Cuántos goles tengo que anotar? Y todo eso ya él lo estaba en ese momento reflexionando. Y la mujer le dice, bueno, Jadon Sancho, Mbappé, o sea, gente que son buenísimos. Yo sinceramente creo que a nivel de él, sobre todo goleador y de potencia, fuerza y todo eso, Mbappé es el que más pongo así de los jóvenes. He's done it again, he deserves it, and he's on a hat-trick, which he also deserves. Hay jóvenes que me gustan bastante, pero sinceramente creo que Erling Haaland está a un nivel espectacular. Hay gente que no se lo dan porque no es habilidoso, porque no es Messi, digamos. Y hay gente que si no eres Messi no le gusta. Si no eres un tipo que amaga y hace esto y hace lo otro, pues no le gusta. A mí me encanta Erling Haaland. Ya se los dije, gente de Barcelona, déjenselo a Madrid, tranquilamente déjenselo a Madrid. El tema es la mentalidad de este chamaco. La mentalidad de este chamaco no es la de achantarse cuando alguien le dice que es mejor o cuando en una lista o cuando... No. Y yo sé que esta lista probablemente a él ya se lo olvidó. Yo sé que para él esto capaz que no tiene tanta importancia porque uno va compitiendo con uno mismo y todo eso. Pero eso te dice la pasta del jugador. Y una de las cosas que quería decirle con respecto a esto es, no te conformes con la mediocridad. No te conformes con ser el número 8. Esto es algo que yo hice mal toda mi vida. Toda mi vida lo hice mal. Para mí, con brillar un poquito más en ocasiones que los demás, ya estaba, ya era suficiente. No atacaba más, no iba más. No estoy hablando solo en el plano deportivo. Estoy hablando en el plano personal, en el ámbito laboral, en todo ámbito. Estoy hablando ya más allá, en el escolar incluso, si me apuras. En la misma escuela, yo tampoco era así. Me conformaba con ser un mediocre. Y precisamente cuando dejé de ser así, fue cuando empecé a mejorar en prácticamente todo. Cuando entendí de qué iba este jueguito, fue que empecé a mejorar en prácticamente todo. Porque hay gente que te dicen que no están compitiendo y sí están compitiendo. La competencia es la base del desarrollo. Siempre va a ser así. Los socialistas te van a decir que no, que eso es la alienación del ser humano y que trabajas demasiado y que no sé qué y que no sé cuánto y ya. Sí, sí. ¿Y de dónde sale la comida, papá? ¿Y de dónde sale la comida? ¿Y la comida a tu casa quién la lleva? ¿De dónde está saliendo lo que hay en tu billetera? ¿De dónde está saliendo lo que hay en tu cuenta bancaria? Después me cuentas esa historia. Después me cuentas esa historia que ya lo has vivido bastante. Después me cuentas que la competencia que provoca cosas malas, porque sí, es verdad, hay una competencia sana y una que no es sana. Who is over me? Y eso es verdad. Pero esa no sana se llama envidia. Envidia. Si tú pones a alguien, digamos, Cristiano Ronaldo, y tú dices, yo quiero llegar ahí. Oye, brother, eso no es envidia. Eso es simplemente admiración. Eso es simplemente reconocimiento. Si hay alguien que se le está reconociendo como mejor que tú y tú quieres ser mejor que ese alguien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y les voy a decir una cosa. Incluso dentro de las sociedades que dicen que no compiten, se compite, vamos, a full. Todo el tiempo se compite, aunque ustedes no lo crean. Vuelvo y repito, hay una competencia que es sana y una que es no sana. Jamás yo voy a intentar hacerle daño a alguien en lo que sea. Jamás le voy a tratar de poner una piedra en el camino, en nada, compitiendo en lo que sea. Jamás. Jamás le voy a poner un traspié, jamás voy a hacer algo feo. Pero sí voy a trabajar más y sí le voy a poner más huevo. Y si ahí después me ganan, pues me ganaste limpiamente, simplemente eres mejor y ya está. Yo les voy a poner un ejemplo
básico para que ustedes lo entiendan. Ayer justo estaba jugando básquet. Y hay un cabrón que salta como loco, un poquito más alto que yo nada más, pero como salta. O sea, es, ponle que 5 centímetros más alto que yo, capaz, no mucho más. Un 85, un 86 me dirá. Yo soy más fuerte que él, pero él salta mucho más que yo. Es bastante rápido en comparación conmigo. Lo que pasa es que yo también me muevo bastante rápido. Y el partido estaba 13 a 19, si no me equivoco. Íbamos a perder. Y yo me molesto mucho cuando pierdo con él. Pero me molesto demasiado cuando pierdo. No me gusta. Porque sé que él es uno de los mejores de la cancha. Y no es porque yo me crea mejor ni un carajo. No es por eso. Es que no me gusta perder con él y punto. ¿Ok? Le metí un triple y le metí otro. Y le empezaron a decir, oye, oye. Y le empezaron a decir porque el partido lo empato a 19. Y fallo el tiro del 21 porque aquí se juega a 21. Y fallo el tiro del 21 abajo de la canasta. Me lo logro llevar por cambio, por velocidad, por... Me lo logro llevar y fallo abajo de la canasta. No se pueden imaginar lo que sentí. Pero es que después el cabrón viene. Y lo gardeo como nunca. O sea, le pongo todas las ganas del mundo. Y el loco me mete puntos. Y me gana el partido. Él a mí. Y lo gardeo durísimo, ¿eh? No, no se crean que yo lo dejo tirar ni nada de eso. No. Para él no hay un punto que sea claro, un punto que sea fácil. No. Cuando yo juego contra él es yo marcándolo a él. Porque sé que es mejor. Y me metió el punto. Lo primero que yo hago es ir, darle la mano y decirle, gran partido. Me estoy cagando de la rabia por dentro. ¿No se imaginan? Lo que siento por dentro es un volcán. O sea, el yo interior estaba que... ¡Oh! Pero voy, le doy la mano y le digo, gran partido, hermano. Tremendo puntazo me metiste al final. Porque la grandeza hay que reconocerla. Y eso es competencia sana. Esa es la diferencia. Ahora, los que te dicen, no, que no compita, que competir es malo, que no sé qué, que no sé cuánto, son los primeros que después cuando pueden te van a pisar la cabeza. Son los primeros que están compitiendo. Te lo digo así porque los he tenido al lado mío. Son los primeros que están compitiendo. Y siempre, la vida, quieras o no, es una competencia porque la vida se rige por jerarquías. Siempre se rige por jerarquías. Es así. Los que te han dicho lo contrario te están mintiendo. Te están vendiendo una mentira, una filosofía falsa. ¿Ok? Y por eso ojalá mira para abajo y dice, ¿quiénes son los que están por arriba de mí? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Y no creo que sea más chamaco y no creo nada. Simplemente tiene mentalidad ganadora. Simplemente quiere ser el mejor. Quiere ser el mejor. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. No se conformen con ser el 2, el 3, el 9. No se conformen. Que lo puede ser, yo no te estoy diciendo que no lo pueda hacer. A mí me ha tocado serlo un montón de veces. De hecho, en lo que hago, que trato de ser el mejor youtuber del mundo, en lo que hago no soy, ni siquiera estoy cerca de la cima. Ni siquiera cerca. Sin embargo, yo sigo esforzándome y esforzándome por ser lo mejor que pueda hacer. Ahí está la diferencia entre la competencia que no es sana y la que sí. Ahí es donde está la diferencia. En la escuela, en donde sea, intenta competir así porque esto fue algo que a mí me llevó 20 y pico, 30 años entender. Me llevó muchísimo tiempo entenderlo. Los que te dicen que no existe la competencia son los primeros que están compitiendo. Esa es la pura verdad. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Bien, we made a list of the best players in the world, 21 years old or under, and you're in the top 10. We have you at number 8. So, you know, how does it feel being regarded as one of not just the best strikers or young players, but one of the best players in the world? Who is over me? What's the secret? 17 goals now this season in 9 games. To work hard.